solamente, es como otro de Human Resort. Ah, la madre, es un remake, creo, weón, no mames. Creo que somos otro sujeto de prueba, no somos Chell. Vamos a ver. Tendría que salir ahora una bolita, pero en teoría no debería ser Weevil. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llamaba la bolita de Portal 2? No me lo recuerdo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a sacar de... Bell. O sea, el lugar es igual, pero porque todos vivían en un lugar igual. Good morning, test subject. You have been in suspension for 72 days. Your Science Computer Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. Puta madre. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Please review the agreement provided on the nearby monitor. Ah, soy mujer también. To be accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track where your problem-solving skills, athleticism, and response to increasingly hazardous conditions will be evaluated. Vale, vamos a hacer pruebas, please básicamente. Please press the button to accept the terms. Vale, vamos a hacer las condiciones. Ni leí. Me pasó un montón, bien rápido pasó. 2-1. No me agarran leer en los términos y condiciones. ¿Cuál será? Chadeón. Bueno, no importa, igual nunca leo, ¿no? ¿Qué pasaba si no aceptaba? Rezaba a dormir. No quería. Tengo que estirar las patas, llevo 72 días dormido. 72 días. Ya no son 14 horas, ya son 72 días. A la verga, aquí, a este punto ya está hecho mierda ya, ya para True Science. ¿Por qué está rota la... mierda, ya ves? La sala 0, vamos a la sala 1, a ver. ¿En qué momento me dan la pistola de portales? A ver. Test subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. If you believe your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Very good. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. Esta abre la puerta, ¿y esto qué hace? Esto baja la... ¿Para qué podemos pasar? Esto nos va a dar un bloque más, seguro. Ah, no, esto rehace la... Ok. Please be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but it's an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which in semi-rare cases may emancipate some of the light-sensing rods and cones inside your head. ¿Gente hilados? Ya no está aquelado. No puedo ir para allá. Tengo que hacer que me ponga el portal ahí. Ah, no, soy un imbécil. Era para entrar y salir ahí con dos. Bueno, la cagué. Tenemos que agarrar la pistola. Que va a ser la primera. O sea, solamente la parte azul. Mames, a la mierda mi speedrun. Chévere de speedrun. Es que me quiero tomar el tiempo también, gente, después de. Si cae alguien que me muero, es agua, no hay reja. Me quiero tomar el tiempo, gente, para disfrutar el juego. ¿Qué es esto? Vale, ahora sí. Tenemos que esperar que ponga el portal acá, que creo que es el siguiente nomás. Ahora. You are now in possession of the Aperture Science portal device. Ahora sí. As a candidate for the Human Emergency Response Team, you are expected to adapt to all dangerous situations, and as such, will not be informed about the device's safety hazards. Portal, ¿qué? ¿Pero qué este? Es un spin-off nomás, ¿no? Portal 0.5, Portal 2.5.
Pam, pam. Vamos, ¿a dónde tan conchudo? ¿Qué pasó? Es un mod fan-made. Es un fan-made, pero yo pagué. La verdad. Your performance in the next test chamber will be timed to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. In the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. O sea, que no puedo pasarlo porque se me rompe el... Ah, vale. Quédate acá. Ahí, ahí va. Ahí estamos, retrocedemos y lo ponemos. Claro, si lo paso, si paso el objeto por acá, por este murito de acá, el que tiene como luz, se me deshace. Así que lo pierdo. A ver, next. ¿Esto qué hace? Vale, vamos a ver qué hay allá. No puedo poner portales tampoco a través de esto, para los que no sepan aún. Esto me abre la puerta, pero naturalmente necesitaría un bloque para que esto no se cierre. Así que solamente venimos por acá. Dejamos. Ok, por acá no. De hecho sí. De hecho sí. Vamos a dejar el bloque acá. Ahora de nuevo ponemos arriba. Vale. Y cuando regresamos ya podemos poner el bloque aquí. Pasar. Vale. Tan fáciles. Congratulations, test subject number one. You have set the world record for this exercise. And now officially hold first and last place on the leaderboard. Somos el sujeto de prueba número uno. A la miércoles. ¿Y por qué está tan destruido ahora? Siempre estuvo así, entonces. Ok, what do we have here? Siempre estuvo así, what the fuck. Next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. In case the light-sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill, feel free to ignore the prior warning. A ver, ¿qué hace si pongo el rayo allá? ¿Esto qué hace? Activa la puerta, ok, para poder salir. ¿Qué pasa si paso el rayo por este lugar? Se desactiva esto, ya puedo poner portales. Ah, no, no puedo. Y ahora se volvió rojo. Si yo paso por ahí me muero, básicamente. Así que hay que tener cuidado. Vale, vamos a hacer algo. Voy a poner... espérate. Voy a poner esto acá. Vale, ahí se abre la puerta. Ah, pero se me desactiva el portal, que no soy un huevón. ¿Qué más hay por prender? Si pongo esto para allá... No puedo poner bloques. Pero es que si paso me muero. No sé qué hacer acá. Game save, acá han de guardar el juego. Momento, momento, momento. A ver, si sí, sigue siendo lo mismo, voy a probar nomás. Vale, sí, sí, me muero, me muero. Vale. Ok, estamos acá. ¿Qué más hay adentro? Pero lo voy a quitar un segundo para no morir. Acá adentro no hay nada más. Voy a quitar la cámara porque me pone nervioso. Ok. Es que de alguna manera este rayo... Ah, soy un imbécil. No, está bien fácil. Soy un huevo. Solo tiene que ir poner el rayo. Y ahora, para no morir, me vengo por acá. Pero el rayo también es peligroso, así que... Cuéntale. Cuéntale que no lo ataquemos tanto. Más chueco. Tengo que arreglarlo. Ahora, ahora, ahora. Vale, sí, era muy fácil realmente. Me compliqué. Oye, no me hace nada el rayo, ¿no? Acá. Han quitado que el rayo me haga daño, what? Voy a llevar la cámara. Esto es lo que pasa si quiero llevar objetos por este. Por esta pared. You have completed the test. If you have not done so already, you are permitted to open your eyes. God, oh god, oh god. ¿Qué pasó con el de final? Si ya ganamos uno ya, mano, ya nos aburrimos, muy bien. Muy bien. Español, papito, no hay pisiquito. Empieza que voy a hablar este inglés porque yo quiero. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that so far,
No experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Para cómo traigo la... el... si me paro esto se abre, ¿no? Vale, tengo que de alguna manera traer este cubo acá, estando yo ahí. O sea... el portal este no me sirve porque si pongo acá y quito... A ver, vamos a poner el portal acá. Quito esto. Se cierra, no puedo hacer portal allá. Ah, ya sé qué hacer. Venimos acá, con el portal ahí. Y lo que vamos a hacer es presionar el botón de nuevo. Entonces se quita el bloque de allá. Y lo ponemos... Ah, pero ¿cómo llegamos ahora? Bueno, no hay problema, ¿no? Podemos poner otro portal acá. Vale. Es que si solamente puedo tener un bloque. O sea, si aparece uno, por ejemplo, ahora este... Bueno, ya no puedo pedir más, ¿no? Bueno, si pediera otro bloque, este desaparece. ¿Qué hace esto? Acá. Bienvenido Cerdi 000. ¿Cómo andamos? Bienvenido, mano. Voy a traer, voy a intercambiar este bloque por el de allá. Vale, este lo dejamos, ya que este me permite cambiar de luz. Vale, estaba muy fácil. No lo puedo llevar, ¿no? No, no lo puedo llevar. Vale. Prueba número 6. Well done, candidate. You have successfully solved 5 test chambers. To ensure a high quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Good luck. Me lo terminé casi antes que termine de hablar. On behalf of the Enrichment Center, I wish to apologize about the current state of our testing facility. Due to technical difficulties, we are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Ah, ¿y ahora cómo hago esto? Necesito traer este bloque de alguna manera. ¿Qué es esto? Me desactiva el portal. Acá también hay otro. Ah, se cambia. De acá se cambia para acá. Vale. Serena, bienvenido. Muchas gracias, mano, por tu sub. Se agradece, mano, la sub de segundo mes. Darik, me tocó. Mano, te voy a pedir que no mientas. No solo te toqué, te hice de todo. Oye, ¿ahora? No hay más blanco por acá. No hay blanco. ¿Qué hacemos si no hay blanco? Ah, vale, ya sé. Ah, no, pues no sé. Si pongo esto en un portal acá, da igual, porque ¿cómo va para que baje? Está el portal ahí. Ah, presiono el botón nomás. Ok, aquí tenemos un bloque. Puta, no mames. ¡Puta, qué es esto! Ah, claro. Puta, que está al lado. Pero así no creo que sea, ¿eh? Igualmente así no creo que sea. O sea, no creo que... A ver... No creo que tengan que quedar exactamente centrado ahí, anecando. ¿Y ahora? Hay una superficie blanca que no estoy viendo. ¿Dónde podemos poner el portal? ¿Acá en el techo? No. Esto realmente activa solo esto. Estamos encima otro bloque que envíe la luz. Ya no me quedan muchas opciones, en realidad no creo que sea. No creo que tengan que tener. No, o sea, esperar a que el bloque caiga exactito. A ver. Pensemos. Esto me da un rayo de luz acá, que luego tiene que irse para acá. Para esto necesito un bloque de los que reflectan luz. Ok. Hay un portal aquí. Vale, puedo poner un portal ahí. Y este bloque de acá debería. Ah, no, pues no. A ver, ¿qué pasa así? Ah, no, solamente sale el bloque nomás. Y me da un tiempo para no poder regresar, para no presionar esto. Ok, tenemos ya esto, lo que yo quería. El problema es regresar ahora.
sin que se me quite este portal azul. Yo presiono este y se me quita. Y puedo pasar, pero realmente necesito dejar algo acá. Y no sé qué dejar, porque no veo nada para dejar acá. Y esto solamente... Ah, podría ir rápido. No, pero ni cagando. Ah, este es el bloque que necesito. Ni cagando yendo rápido, güey. O sea, no hay manera que llegue igual. No, pero ni le di. O sea, podría presionar el botón e ir corriendo para poner el portal azul. Pero no creo que sea así, la verdad. No, ni le di. Entonces tiene que haber otra manera. Ok, el primer paso es conseguir este bloque. ¿Cómo? Hay un portal blanco que no estoy... Hay una pieza blanca. Piensa, mano, piensa. El bloque que sale, pues, mano. El bloque que sale. ¿Qué cosa? A ver. Ah, a ver si acá... Ah, no. Ah, más huevo. Ah, no, pues no. O sea, hago así. Y cuando está regresando lo tiro para acá, ¿no? Puta madre, un año pasa para... Igual estaba medio rebuscado, que era con rebote. Suenan los bloques ahora, what the fuck. Ah, vale. Para. Ahora para esto. Es lo mismo. Va a salir el bloque volando acá. Necesito poner un... Vale. Los bloques suenan ahora, what? Ok, necesito traer ese bloque acá sin que se rompa. Ok, primero dejamos esto acá. Oye, no sé por qué en plan puesto sonido de los bloques. Se pone nervioso. Vale, ahí está. Huevón, por fin uno que más o menos me costó, huevón. Y soy, oye, si fue suena bien fuerte. Qué barrio. Ok, next. Not bad. ¿Cómo rompo? Robots don't sleep. Volunteer for test today. ¿Soy un robot? Ah, ahí no era, ¿eh? Ahí no era. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál es el lore acá? Ah, me puedo meter a las oficinas. ¿Qué quieres? Soy reconcho en la rep. De acá me observan, según. Hola, bueno, solo porque ya sigues viendo One Piece y ha sacado más capítulos en español latino en Netflix. Sí, estuve viendo, estoy en el 800, ya soy un traumado. Oye, bueno, así, sí, capítulo 840, creo, por ahí. O sea, ya llegué a la parte del pasado de Big Mom y todo eso, es re turbio, wey. Cuando le entiendes, es re turbio. Y nada, está muy piola. Pero... ya me spoilearon algo bien feo. Lo quiero matar a todos, pero me spoilearon una hueva. Some aerial faith plates could be misconfigured and launch objects into arbitrary directions. Be careful. A la verga, ¿qué es esto? Concha. Well, that's definitely wrong. Give me a second. There. Try that. A ver. Ok, esto me lleva acá. Ok, un problema. Esto me regresa. ¡Oh! Está mal calibrado también esto. ¡Está mal su huevada! Me voy a patar de nuevo, sí. Well, that's definitely wrong. Give me a second. ¿Y esto qué hace? There. Try that. Ok.
creo que había un lugar para poner ahí este recién. Esto me va a sacar otro bloque, puede ser. Esto. Ok. A ese botón me da un bloque que va a caer acá. Y para regresar, ¿cómo hago sin morir? Esto me va a matar, weón. Hay una manera de regresar sin morir. Está mal que le lleva su huevada. ¿Cómo hago? ¿Puedo subir? No. A ver, para. Si voy a intentarlo, voy a intentarlo con, como debe ser. Y es que ese bloque, digo, ese portal tiene que estar ahí. Oh, ok. Ah, la cagué hace un rato entonces. Entonces la cagué hace un rato sin querer. Vale, va a salir por aquí el bloque, si no me equivoco. Vale, a ver qué estaba por acá. Ok, ven aquí. Oh, vale. ¿Para qué quiero el bloque acá ahora que lo pienso? Bueno, pero es que sí quiero que se vaya conmigo. El bloque este, entonces, lo necesitamos aquí. Vale, que hace que esto se levante. Ahora supongo que necesitaré otro bloque allá. No, porque si presiono el bloque se desaparece ese y esto se baja. Así que no vamos a poder hacer eso. Necesitamos subir, es para nosotros, para subir. ¿Cómo subimos? No tengo ni idea. Necesitamos un bloque. Ah, vale. Portal ahí, lo levantamos, portal acá. Cuando caemos salimos volando. Vale, casi me golpeó la nuca. Necesitamos la bola ahora. Esto tiene que botar una bola entonces. A ver, portal ahí. Ahí va. Bola, sale volando. Y cuando regresa sale volando por acá. Ok. Y con esto ya estaría, creo, ¿no? Vamos. From now on, all aerial faith plates should be configured correctly. I promise. Tanto IQ, carajo. Claro, pues hijo. 113. Well done, candidate. You are nearing the final test chamber. Solving this last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Aperture Science Human Emergency Response Team. Ah. ¿Cómo así? A ver. ¿Esto qué hace? Bloque. Vale, bloque que respecta a luz. Pensó, no way. Gente, pero ¿por qué se prende tanto si yo soy una persona totalmente inteligente? O sea, está bien, bueno, cada quien tiene su capacidad cerebral. ¿Esto qué hace? Ah, esto es uno de los dos que necesito para abrir la puerta. ¿Y cuál es el otro? Si necesito dos, ¿el otro dónde está? Ok, vamos a hacer algo. Y es vamos a apuntar acá. ¿Qué pasa si apunto allá? ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Claro, está haciendo como un espejo. El efecto espejo. No mames. Vale. Oye, pues está medio complicado esto. Creo que en el portal nunca lo vi. Necesito de alguna manera subir ahí, supongo yo. El problema es cómo. Acá no hay nada más, ¿verdad? No. Ok. Requiero de alguna manera. Espera. Si lo pongo acá. No, pues que tienen que ir a esta misma altura. Y no hay un portal. O sea, no hay una superficie como esta en la que pueda haber sido punto para la izquierda. Lo máximo que puedo hacer es llegar acá. Sí. A la mierda, el real rayo, güey. ¿Cómo hago? Mano. Con una escalera, pues, mano. ¿Cómo con una escalera?
Ah, espera, ya sé ya. Ven aquí. Ok, voy a apuntar este rayo acá. Así. Pero no lo voy a poner hasta el final. O sea, digamos, estoy acá, pongo el recién rayo ahí. Vale. Ya decía yo. Y ahora me llevo esto para allá. Y vale. Va a cumplir casi el mismo. Ah, bueno, pues no, ahora como subo. A ver. Ah, no, esto está bien, que se quede acá. Y hacemos lo mismo nomás. Creo. Vale. ¿Y ahora cómo traigo la... cómo traigo eso? ¿Y ahora cómo lo traigo? Claro, solo puedo usar el portal azul. Y aparte de acá. Ah, no, pues. Necesito que de alguna manera este rayo lo traigan para acá. O sea que ahora esto tiene que apuntar a acá. Pero ¿cómo subo ahora entonces? Me acabo de marear. Ay, carajo. Ok, vamos para allá un rato. No, perdón. Acá. Acá. Vale. Acaba de subir esto. Necesitamos ahora que esto, ok, apunte acá. Porque ahora este portal va a estar allá arriba. La pregunta es ahora, de verdad, ¿cómo subo? ¿Cómo subo con este bloque apuntando? Ah, no, soy un estúpido. Estaba bien como lo había hecho, ¿eh? Solo tengo que pedir otro bloque nomás y lo destruye. Mirad y observad. Mano, te aconsejo que prendas tu cerebro. Está mal, estaba en off. Estaba en off y como no entendí. Espérate, está enfrente, no, se mueve enfrente. Vale, ahora solamente pido. Ahora pido. Oye, tenía razón, tiene que prender el cerebro, nomás era el hack. Vale, ahora sí se abre la puerta, ¿no? Ahí va, se abrirá. Ahora solamente era pedir. Pedilo. Mano, siempre está en off. As a reminder, no, ¿cómo sabes? Your Aperture Science provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science Hard Light Bridge. Rest assured that unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4,000 degrees Kelvin. Este es para que se quite el... Vale, ¿y para qué quiero que se quite? Vamos para allá. Ah, no, espérate, si paso se me quiere reportar, sí. Venimos acá. Esto de alguna manera tengo que taparlo, creo. A ver, si lo tapo, ¿qué pasa? Ah, se desactiva esto. Ok, esponja, entiendo, esponja. Ahora si pongo acá, puedo ir. Y esto lo abre. Pero solo me dan un bloque. Acá hay una... Acá hay un salta-salta. Solo me dan un bloque nomás, tiene que darme uno más. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Espérate. Ya tengo el portal allá, solo tengo que pedir el bloque. Me lo llevo, ¿no? Lo tapo ahora. No, pues no, ¿cuál tapo? Si necesito solamente venir acá. Ah, pero espera. ¿Cómo llego? Hay algo que había activado allá que me daba un portal. O sea, bueno, un puente. Y ahora ya no tengo. Ah, era esto. Pues claro, soy un huevón. Si paso me lo quitan.
Ya me mareé. Ay, no, qué huevón. ¿Cómo era esto? Ay, espérame. Mano, cuidado, ese DLC sí es para cranear, no te vaya a dar tu embolia. Pucha, ¿tú crees? ¿Tan complicado? Tan complicado, mano. En la misma en el... tu embolia todavía. A ver, comenzamos ya de nuevo. Voy a poner el bloque ahí porque me mareo si no. Voy a poner el bloque acá un segundo. Vale. Subimos. Acá tendría que tapar el bloque. O sea, vengo para acá. Pongo acá. Tapo la luz. Vale, y se desactiva este, pero se vuelve a activar el de atrás. A no ser que yo me pare ahí. Ahora, portal. Paso. ¿Qué pasó? Por salto. Vale, y traigo el bloque. Pero para. ¿Para qué necesito el bloque acá? Para ponerlo acá. Solo tengo un bloque. Este bloque tiene que ir acá específicamente para que se abra la puerta. Entonces, si vengo yo acá, se quita el portal, se quita el puente. Y estoy aquí. El problema es que necesito el puente. Y traer el bloque. Que traer el bloque sí puedo. Solamente presiono esto y traigo el bloque. Pero ¿cómo carajo después hago el puente? A ver. Creo que ya sé. Cuando quito este bloque, el rayo de luz se vuelve a conectar. Entonces esta pared se pone. Con esta la quitamos de nuevo. Y si bajo le pongo el... Ah, vaya, está, pues creo, ¿no? Bajo le pongo el portal acá. Paso, pero no tengo el bloque. Pero puedo regresar con el bloque si salto, creo. A ver. Vale, sí, porque lo quito y ya vale verga, ya no podía estar por... Ah, ya, ahora sí, weón. Puta, ahora casi me caigo. Ok. Pues está más complicado ya de... A comparación de las anteriores. ¿Qué número es este? No sé cuántos son encima en total. A la verga. ¡Hola, verga! Congratulations, you did it. Lo hicimos. Current testing protocol demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were, baked. I'll be honest with you now. There is no Aperture Science Human Emergency Response Team. I made it up. Sorry for lying to you. Before I can explain why I brought you here, we need to get you registered as an Aperture employee. We don't want security systems to hunt you down after all. The Guardian and Intrusion System doesn't like it when test subjects escape the chambers. There's a security checkpoint nearby. Follow me. Voy a buguearlo como los speedrunners. Se paran así y salen volando los mierdas. Uy. Por ahí no es, ¿no? Digo follow me, no lo veo, wey. Pero la línea va hasta acá. Si me lanzo me muero. Digo follame, ¿no? Ah, el botón este es. Ah, te vi, aquí estás. Dark in here, isn't it? Maybe you can get through this stationary portal emitter. Vale. No signal. Acá no será. Acá no va a poner. A la verga, no me deja, vale. Pasamos. Nos van a poner un video, gente. Como el profesor que no quiere hacer clase. Ah, todavía no. There it is. The controls are manual, so I can't help you. Got a clue? Ah, ¿qué dijo?
Okay, so you have to stand in the stand to get registered. Ah, vale, déjame hacer el botón. Ok. Good idea. I think that did the trick. Ahora soy un empleado. Register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm the facilities manager and your new supervisor. Okay, we have no time to lose. Right this way. Oh, wait. You, can't go that way. Find a way around. ¿Y ahora? Pero ahí estamos un rato, ¿cómo verga regreso? Ah, por acá. Vale, ya ando, anda la bola. Not everyone gets this position, you know. You should be proud. Cleaning up after humans that. All right then. Up we go. Vale, ya me deja abrir esto porque ya soy un empleado oficial de Aperture Science. Quiero buguear algo. ¿Qué pasó? Indomius, 10 FPS. Bienvenido, mano. Bienvenido. Pam. You probably noticed by now that the facility isn't in great shape. It's a long story, so I'll cut it short. The central core in charge of maintaining the facility has been put out of commission. I tried to look after the place in her absence, but I don't have the tools. Mano, te quedé meo. I found better tools. A device. Mazapán, muchas gracias por tu sub. I'm still standing. A ver, mira esto, no te voy a bañar. ¿Qué? ¿Cómo me mataron? No te aguanten un poquito. Lo que pasa es que me están matando, papi. ¿Por qué? Me te ríes, sí, la verdad. ¿Por qué te ríes? Es que no soy matemificación. Por eso, último jugador. Calla, León. Loco, aguanten. Se lo mandan al todo porque lo están matando aquí. Lo están atendiendo. Lo están atacando. Ya aguanto 10 minutos, papi, ¿eh? Por eso tiene su cabeza tan dura, porque todo este... Todas las veces que se cayó de cabeza por volar, se puso dura. Qué pena, pobrecito. Jueguen famofobia. A ver, ¿cuándo vamos con esa weá? Puta, me mató, weón. El 39, digo 31, 39 dice. 31, ¿por qué lo acabas en mi casa? ¿Estás emocionado? 39. No, no. ni caíste, pe. ¡Uy, uy, uy! ¿Vieron? ¿Vieron, weón? ¡Hala! Saquen clip, por favor, saquen clip. Emotivo, un momento emotivo en el Google Lag. La batalla más encarnizada del Google Lag. Patrocinado por el Pro 28. Ojo, misión, acá hay donde hay armas. No, soy recontra Pro. ¡Oh! A ver qué chucha hablé, weón. ¡Sal, estúpido! Ni siquiera, ¿para qué cambié de arma, weón? ¡Tanto pesta, weón! Abandonar tu pie, seguro sí. Oponente digno, dice. Ay, me cayó en la cara, pero el estúpido estaba con todo el... Voy a poner aquí. Todo el armamento de Estados Unidos en la espalda. Terrible cachero en su juventud. Era tan fogoso, pero tan fogoso que a su novia le pusieron un doble de riesgo porque ya mucho le daba matraca. Agustín, estos 14 años fueron muy lindos, pero estoy enamorada de otro. ¿Qué? ¿Ese, de verdad? ¿En serio? ¿San Agustín era así, weón? ¿Tan cachero San Agustín?
Sancraft. Maldita sea. Pero te lo voy a dar como un dato muy curioso. El señor Franklin Delano Roosevelt no le gustaba para nada que sus adversarios lo vean en silla de ruedas. Él no quería que lo vean en silla de ruedas e insistía en tomarse fotos parado. Quería que la prensa lo vean parado. Todo lo hacía parado. No se movía, pero estaba de pie todo el tiempo. Hasta que un cagón decidió hacerle una estatua. ¡Qué mierda! No, no, decidió hacerle una estatua en su silla de ruedas. Lo cagaron. Pues tener merecuetre. Lo cagaron. Aroma a chifle desde... ¿Ves? Cinco. Don. Ah, baby. Only problem is that only a human can turn it on, so I hoped maybe you could fill in that role for me. The life of every human and core in the facility is at risk if we don't stop the collapse. Come on, let's go. Vale. I'll explain the rest on the way. Vale, sea lo que sea, easy. Sea lo que sea, easy. We need to get closer to the surface. I found an elevator in this direction. ¿Habrá torretas acá? Vale. Según añadieron un nuevo plásmido. Uy, con control me agacho. Vale. Ok. Ojo. Up ahead is the turret disposal facility. Since they're all defective, they shouldn't be able to. Puta, quería tirarlo a ver si pasaba algo. A ver si hay física, sale volando para adelante. ¿Esto lo tengo que activar? No. Keep out. No, no creo. Hala, a ver. Uy, pues realmente se ve mejor, pero como es portal. You might think that their pain is only simulated, but no is it different que to yours digamos, or mine? They really don't deserve to be shredded, but don't worry. All their scrap will be recycled ah, sí, for production acá, and only surplus turrets get shredded after all. Ahí están las torretas, la verdad. Pero no sé si van a... O sea, de aquí a que salga la traducción en español, complicado. Más a... Ah, no, más español, no saludé. So, I'm looking through your records. And I see you have a family. How are the kids? ¿Tengo hijos? Oh no. You know what? Forget I asked that. I am so sorry. ¿Tengo hijos? Creo que no debió decirme eso. Soy un sujeto de prueba. Tengo hijos, gente. O sea que sí caché. What the fuck? What the fuck? Acá todo es robotizado, yo me enamoré de una PC. Oh. Wind turbines, of course. Try not to get blown away too much. These things can get supersonic if you turn them up. A la verga. Algo para tapar esto. Eso apagará los. Ah, hay un bloque. Ah, pero puedo subir después. Sí, hay muchos bloques. Necesito uno de esos para tapar el ventilador. Vale. A ver. Así lo lleva, a la verga. Vale. Te apuesto en teoría. Aunque es muy grande, quiero para meterlo ahí. Puede ser que sea muy grande. De repente había objetos como sillas. A ver. Ah, no, sí, exacto, de hecho. Vale, paró dos. Sí, los tres ventiladores. Ahora podemos venir por acá de frente. ¿Y acá qué hay? Hace rato que no puedo poner portales. ¿Esto está bien? Mira, la torreta está mal doblada. Lo voy a tirar, a ver. A la verga. Ok, si me muero, si me caigo yo también muero, supongo. Try to find a way across that bridge. I'm sure you'll figure it out, so I will wait right ahead. Sí, si pasaba por el frente me mataba. Y ahora... ¿cómo sigo? Si le daba fuera de broma, que sí lo tiraba, creo. Ah, ahí está, un botón había. ¡Oh, mames, weón! Tan fuerte, tan fuerte es ese ventilador. ¿Puedo salir de acá? No, tengo que esperar que se abra, supongo. Voy a llevarme vidrio. Emo. Vamos a hacer emos. Vamos, vamos. Emo en portal. Alerta mundial, alerta.
Se ha detectado un peruano en las instalaciones. Ah, la verga, la parra. Alerta mundial, un peruano salió de su jaula. Fúdenlo, carajo. Ah, por aquí es. Ey, pues habían hecho mierda, pa. Yo no sé si es el sujeto número uno este mes. Ah, la morí. Ahí no era, eh. Ahí no era. Ah, no, sí. Sí, 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 era acá. Solamente cargó otra. Though on that topic, don't try running off without me, okay? Yes, I made up the human response team, but so what? It can still be real. You are human. This is quite an emergency, and you are responding to it. Not quite a team yet, though. A team can't consist of one person. That doesn't make sense. I could get more people, but that seems like a lot of work. You know what? I think we two make a great team in of itself. Might not make a fully human team. But you can't always get what you want. Semi-human? I'll go with that. To get back on topic, here's my proposal. You ah, por acá, me era. Repair the facility, and pensé que tenía que abrir las puertas. Vale, ese porque estaba avanzando. Le doy otra escalera, por acá no. ¿Este botón qué hace? Activa ventiladores. Activa bloques. Y esto activa ventiladores. Vale, creo que debía hacerlo en otro timing. Ahora el ventilador trae para acá abajo. ¿Puedo tirarme? Vale, así más rápido. ¿Y para qué necesito bloques? ¿Para qué necesito bloques acá, gente? El Sousa, muchas gracias por tu sub. Pon la mano cuando es el stream, Chubby. Para no ir a trabajar ese día. Cha, diablos. No sé, pero ya este, ya controlo ya el timón este. Ya de tanto practicar. Ya sé manejar carro real. Ahora sí lo desactivo. Vale, lo puedo desactivar tranquilamente. ¿Y para qué quiero el...? Ah, ok. Para poner acá. ¿Y esto para qué? Si lo activo, vale, verga, ¿no? Ah, no, pues sí. Ah, no, es que se activa el de arriba también ahora. O ya se activaba desde antes. A ver, si hago esto. ¿No cambia nada? No cambia nada. Ah, claro, pedí el bloque y ahora no tengo... Ah, más huevo. No cambia nada. ¿Y para qué necesito que se...? No, no sé, gente, no sé. Este, la semana que viene les digo las fechas ya, porque ya debería. Vale, desactivamos. Y el bloque se va para el fondo, pero se quema. ¿Qué cambia esto? ¡Ah! ¿Dónde está el bloque? ¡Ah! Soy un imbécil. Estoy presionando el bloque cada rato y lo quito, wey. Claro, no cambia nada porque lo paro quitando el bloque. Ok, este botón no lo presionamos más cuando tenemos el bloque ahí. Creo que es el sueño, gente. Vale. Alcoholímetro. Hoy, ¿verdad? En febrero va a salir un juego de taxis. Y quiero ahora sí hacer el real simulador de taxi ahora que tengo el... Ahora desactivo. Ahora que tengo... ¡Ah! Es que abre esto. Soy un huevón. Ahora que tengo el timón. La verdad es que está chévere. Lo único malo es que es medio incómodo porque cuando presiono el pedal me voy para atrás. Porque tiene ruedita la silla. No sé cómo arreglar eso. Hay unas cosas que te venden, pero está como 1500 soles, creo, en la silla nomás. Fuera bromas, lo compraría si tuviera espacio. Realmente quisiera un setup más grande ahora, porque también tengo los VR, que hay juegos que, no sé, ponle béisbol o algo así. I'm sure you can find another way in there. You're pretty resourceful. Tengo la guitarra, la huevada es que esta guitarra, claro, ya a mí me la dieron hace tiempo. Este, la guitarra esta la... ¿Qué pasa? La guitarra esa la cagaba porque sí le dije que quiera que no de Switch, no sé. Entonces, este, estuve viendo qué adaptador comprarle, porque tengo que de alguna manera conectar obviamente a la PC.
y no hay, weón. De Switch, digo, de Switch, ¿qué hablo? De Nintendo Wii a PC, adaptador, solamente encontré una marca, una empresa canadiense, ¿vale? Que la vendía. Ya lo pedí, según llega una semana. Me fue medio raro porque... ¿Para qué hago acá? Ah, vale. Sí, ok. Fue medio raro porque... yo veo la página y digo, pucha, bueno, ya no hay otro lado, ¿no? Siempre estaba bien caro. Bueno, no importa, no hay otro lado, vamos a comprar acá, ya que ya fue. Y este... PayPal, no sé qué, vale. Añado carrito. Pongo PayPal, lo vamos a pagar. Bueno, PayPal. Estoy regresando, ¿verdad? Y este... Entonces le doy a PayPal, pagar, no sé qué. Y ya después caigo y digo, pues, no mames. Ya me cobraron. Ni me logué. Ni me pidieron dirección. Ni me registré. O sea, no me registré. No me pidieron dirección. No me pidieron nada. Ni número, nombre. O sea, ¿cómo saben a quién enviarle ahora? Y este... Y estaba así. No, me iba a pagar. O sea, encima salía como $26, creo. Pero salía... ¿se lo tengo que romper? Pero salía luego otros... Este... Otro 25 también creo el envío solamente. Una hueva. Ah, vale. Y salió como $50 que ya lo, yo ya lo había pagado. Digo, puta, no mames, ¿qué hago ahora? Llego este... Llegó un correo diciendo... Gracias por su compra. O sea, me dieron el ticket y todo. Vale. No sé para qué no parece igual. Y al final era que agarraron la dirección de mi PayPal. Así que va a llegar para mi casa a la de Caraballo. Ni siquiera la de Comas, la de Caraballo allá, concha. Espera que me estoy mareando acá, no sé qué hacer, como estoy hablando, estoy muy bien. A la verga. Acá no puedo saltar, Acá no puedo subir. Lo único que me queda sería venir acá. No, hay de hecho acá, ¿no? Eso me llega a dar y me muero. Necesito llegar hasta allá. ¿Para qué necesito esto? ¿Va a golpear esto? ¿Golpea él? No, vale, verga. Pues hermano, ahí te espero en una moto con tu... con dos chamos. Muchas casas tienes, mano, sortea una. Hoy te vendo una casa, gente, en la playa. Siempre termino diciendo, voy a venderla. Ya cuando la veo me da pena. No es una casa, siempre es un terreno nomás. Me da pena vender esta huevada. ¡Qué bacán! ¡Ta madre! Piensa, pero no estoy medio, concentrado. Creo que tenía que presionar un botón ahí. No, no creo que no. Igual, igual así pase ahí. Aquí no puedo hacer nada. Vale, tengo que hacer algo acá entonces. Esto se puede romper, puede ser. Que yo sepa si se podía romper, pero solo los que estaban rajados, creo ya. Sí, a ver, esto no se puede romper. A ver, que explote, que explote. Vale, vamos a regresar. A ver qué fue, acá no puedo subir, acá tampoco. Vamos a dar otro tour acá porque. Espera que explote, que explote. Vale. Ok, acá no hay nada que romper y ya no hay nada que. Pues, no hay nada para poner. Acá podemos poner. Pero. Suena doble. Pero acá no nos serviría de nada, porque lo pongo ahí.
y no... no rompe. Vale. Después, acá no puedo... Ya está prendido esto. Ok. Y desde acá podemos poner portales donde ya podíamos poner desde abajo. O sea que el real no cambia nada. No me estoy sacando nada acá, ¿verdad? Para pasar abajo de una vez. Porque abajo ya estuve y no vi nada. ¡Ah! Momento. Creo que podemos romper esto. Y que de aquí salga un... No, pues ¿cómo? Ay, la casi la cago. ¿En este sí lo puedo poner, no? No. Vale, y si tiro para allá, no pasa nada. El real no pasa nada. No va a caer acá adentro, ¿verdad? No. ¡Ja! Acá tengo que hacer algo, pero no sé qué. Botón, no crees, el de arriba no, ya le di y ya estaba como en verde, como que ya estaba activado ya. Y acá no puedo subir, por más que quiera. ¿What? ¿Qué se hace acá? Si es que ya estoy cansado y ya no... Bueno, sí, lo que está de arriba están rotos, pero no sé cómo llegar para romperlos. O sea, no llega con este. Ni con este de aquí, rómpelo de acá. Ah, momento, espérate. Ah, no, se va para abajo esto, ni siquiera con portal doble. Bueno, que se vaya rompiendo ahí un rato. ¿Qué piensas? ¿Qué se hace acá? Está pasando bloques por ahí. Veo que están pasando bloques por arriba. Tengo que romper eso. Pero no sé cómo, si ni puedo pasar. ¿Siguen necesitando las bombas? Supongo, porque no sé con qué más trabajar ahora. El portal azul, digo, solamente puedo mover el portal azul, el naranja no, el naranja está fijado en las bombas. Deja el portal en medio y vuelve al principio. A ver, espérate que explote. Volvemos acá un rato. Vamos a poner ahí. Que explote. Vale. Ahí va. Ponemos el portal acá. Ok, por ejemplo acá, en el medio. Pasa, pasa. ¡Ah, claro, pues! ¿Qué pasó? Daddy, tú pides a Ticucho, ¿no? De la panga, ¿pides esa promoción con esas cosas que compras tú? ¿De la panga? ¿De la panga no compras tú? No. ¿De dónde? Entonces tú... Pucha, ¿verdad que eres? Ya habrá cerrado. Sí, pero estaba viendo. No, yo pido del tío Roberto. ¿Te gusta el anticucho del tío Roberto? Sí. Sí, creo que cerró hace un rato. Cuando me apretaste lo había abierto, pero ya se lo cerró. Pucha. El palo del tío Roberto. No sé, ¿qué cosa entonces? No sé, lo que quieras. Tengo hambre. De acá, ve pollo de acá, creo que voy a probar. ¿Pollo? ¿O no? ¿Qué cosa quieres? ¿Anticucho no quieres? A ver, pide, es que, no sé, la panca creo que no probó. Mira, ahí venden bife y chorizo. La panca es donde tú has pedido tu papa esa que te gusta. No, ahí no es. ¿No? ¿Y ahora? Pero es que, mira, venden bife de chorizo. Ya, avísame, pues. Voy a pedir de chios chicken, creo. ¿Eso vas a pedir tú? Es que, sí, hace rato no como bife de chorizo. Mira, también venden anticucho acá. Ay, pide, pues yo te llevo ahorita. Ya. Termino 3 cuartos. Bife de chorizo, chavales. Corte argentino. Mano, olvídela. A ver. Vale, tenían razón, tenía que... Ah, allá. Tenía que poner el portal ahí y regresar nomás, de un huevo. Me ocurrió. Vale, ahora esto va acá y rompe esto que me da un bloque. Ok.
Another thing to add to the never-ending to-do list. Ok, ahora va esto acá. Portal ahí para que no moleste. ¿Y cómo prendemos esto? Es la pregunta del millón. Oh. ¿También se romperá ya? ¿De qué me sirve romper esto? ¿Se puede poner portal ahí? No, no. Necesitamos dos personas. ¿Cómo que dos personas? Ah, ni cagando, se puede romper ahí, what? Se puede. Vamos, vamos ahí a ver. Aunque no puedo retroceder ya, creo. Puedo desde acá poner el portal ahí, creo, ¿no? Vale, vale, vale. Tengo que regresar entonces. Corre que no me muevo. Vale. Vale, igual, que explote y ahí entro. Hola, a ver. Oh, good. You finally found the exit. Those bombs are a mess. Uff. La verga, me cagó los papeles de esta. A ver, esto qué es. A la mierda, cole. I have a surprise for you after this last little hurdle. I know. I promised no more test. ¿El último? No, I didn't. Well then, here you go. I'll wait up ahead and no le quiero nada. Thanks. Take your time. No te quiero nada, hijo. Para esto pagué $40. ¿Qué es esto? Bloque. Bloque que ahora tapa. No, no necesito que tape. ¿Eso qué es? Vale, puede ser que ir allá sea buena idea. ¿Esto qué hace? Abre. ¿Esto qué hace? Esto hay que seguir la línea para ver qué hace, porque realmente de aquí no... Ah, creo que cambia el portal. Sí, porque ahora estoy en otro lado, creo. Vale, sí, cambia el portal naranja. Vamos para arriba para tener una mejor visión. Ok, cambia el portal naranja. Si presiono este bloque... Y este rayo de luz tengo que traerlo acá de alguna manera. O sea que puedo poner el portal ahí. Vale, esto me activa un ¿cómo se llama esto? Un puente. Y ahora puedo pedir otro bloque. Así que se destruye el de allá. Y este de momento puedo ponerlo aquí para que se active a su vez. La mierda. Esto que me lleva para allá. Pero no me voy a subir, porque si lo hago se cortaría el portal que pone este... A ver, quitamos esto de momento. Vamos a cambiar de... espera. Tengo que ir allá. Vale. Esto tendría que poder hacerlo sin ningún portal, en teoría. Aunque al parecer se voy a necesitar crear portal, ¿what? Tengo que ir para allá ahora. ¿Cómo chucha llego si no tengo el...? Ah, por aquí. ¡Ah! No, pues ¿cómo subo? Pucha madre. Vale. Para irme. A ver, que se conecte ahí. Vale. No puedo subir con esto ni bugueándolo, ¿no? No. Y para allá no puedo ir porque me muero. Tengo que poner bloque ahí. Ah, vale, sí. Para buscar. Bloque aquí. Digo, portal ahí. Paso y recién lo regreso. ¿Para qué hay acá arriba? Ni siquiera vi. Room control. Acá hay otro botón.
que no puedo presionar. Ok. Vale, me llevo esto. Entonces para acá. Pero aquí ya estuve. En este punto yo ya estuve. Y pongo esto aquí. Pero sin embargo, yo puedo poner el portal acá. Vale. Y si entro ese portal, voy a estar arriba a la derecha. O sea, al lado de este rayo. El cual es bueno, porque creo que desde acá nomás puedo hacer ya mis huevadas, ¿no? A ver, mientras tanto que esto se vaya para allá, voy a sacar este bloque y lo voy a dejar. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Claro, si lo dejo también me cambia el portal. ¡Ah, la mierda! No, espérate. Necesito este de acá, ya que no lo necesito para nada. Dejarlo un rato aquí. Ok, ahora sí. Esto de acá, vamos a ir acá arriba y vamos a ponerlo acá. Puta, me estoy mareando hasta yo, huevón. Ahora yo les entiendo. Y más o... yo me estoy mareando y más o menos sé lo que estoy haciendo. A ver, pongo acá. Vale, y esto. Ok. Ahora, ¿para qué quiero esto? No tengo ni idea, pero sé que si pido de nuevo el bloque, desaparece esto y se cambia. Sí. Tengo que llegar. Esto lo quiero para llegar hasta allá. Pero ¿hay alguna manera de apagar esto? Sí. No, no hay, creo, O sea, que cuando yo pase, no tiene que depender de ningún portal. Porque si no, se me descalabra todo. Ahora mismo no dependo de hecho de ningún portal, solamente de este bloque. O sea que si yo ahora mismo pongo, saco este bloque, vale, yo puedo seguir avanzando. Y se me cambió el portal naranja de acá a acá. Ahora, se me va a quitar ese portal cuando pase, pero necesito el rayo, huevón. Vale, no, pues necesito el rayo igual. Mayo, que este juego de mierda. A ver, ahí va. El bloque, si lo quito. No, pues ya vale, verga. Tengo que estar ahí, de hecho. Espérame, que si regreso, ¿no? Ok, voy a regresar. Pues sí, necesitaba este bloque. Al final necesitaba este bloque. ¡Ay, cómo lo! Pero, ¿cómo paso por acá? Por esta pared con este bloque en mano. O sea, sin que se destruya. Volando, mano, mira tutorial. Si pido este bloque, se apaga esto. Que está bien, ¿no? Porque de hecho, ya estoy yo con un portal. A ver. No, pues no puedo quitar el bloque azul, el portal azul. Porque si no, cago. O sea, acá ya no puedo regresar si quito este portal azul. Y el naranja no lo puedo mover. Amigo, de verdad no me van a dar el naranja nunca. Por lo general me dan unas cuantas pruebas solamente con que puedo mover el azul y ya está. Acá no. Mano, tienes que activar tu tu trompa de Falopio. Me ponen a Ozuna así. A veces, pues, hijo. No, pues ya cagué, ya quité el portal. Mira, ahí estoy yo. Ok. Vale. Digamos. Ah, no, tiene que llevarlo para allá, ¿no? Vamos a hacer esta parte, ya la hicimos. Fácil. Ok. Miremos un rato acá. Portal. Pero antes de... Bueno, vamos a subir. Ok, ahora sí, portal. Venimos por acá. Todo esto ya lo habíamos hecho ya. Solo estamos repasando un poco. Ok. Ahora agarramos el bloque láser, ese de acá. Ok.
que, por cierto, no sé para dónde llevarlo. Esto de aquí tiene que estar para allá. Puedo llevarlo, de hecho. Ah, puedo intercambiarlo, gente. A ver, vamos a poner el portal ahí. Vamos un rato acá. Intercambio este por este. Creo que se puede intercambiar, ¿no? Y ahora regreso. Ahora, solamente tengo que poner portal ahí. Portal aquí. Ah. Y lo pongo mal, ¿no? Vale. Y cuando pase, solamente necesito hacer un portal a... ¿dónde? Creo que estaba bien, solamente que no debí pedir el bloque. O sea, yo ahora paso. Y se me va a quitar el portal. Vale. Necesito el portal acá. Vale, estoy acá. Portal aquí. Yo regreso todo. No mames, ¿qué chiste? Yo regreso todo. ¿Y para qué quiero esto? ¿Para qué quiero regresar entonces? Yo de acá allá un salto. O sea, un salto no llego. No, yo creo que sí debí pedirlo, Porque este portal se abriría acá. Pero como traigo ese bloque de mierda. Ah, vale. No, pues como, espérate. Tengo una manera de subir sin activar otro portal. Porque si fuera así, podría pedirle y bajar. Pedilo. El láser tiene que apuntar arriba, dice. Pedilo. El láser tiene que apuntar arriba. No solamente hago así. Tengo que de alguna manera voltear. O sea, mi cabeza no, pero... Vale, ¿y ahora cómo quito lo que ya hice acá? Ya la cagué, ¿no? Tengo que hacerlo todo de nuevo, creo. ¡Ah! Ah, no. Mod, la iniciación es a todos escúpanle y orínanle, porque es 10 segundos de escupitajo y orinada. Eso es su iniciación, a ver si va a aguantar, pues, ¿no? La mudeada. Méenlo, gente, méenlo. Nuevo mod, me encanta. La cagada, a ver. Ahí va, bloque acá. Más orinado, escúpale, gente, escúpale. Gente, pero era 10 segundos nomás, ¿eh? No sé por qué le han puesto más. Eran de hecho solo 10 segundos. De hecho. Muchas gracias, mano, por eso todo concuerda, por eso fueron a vivir a Argentina. Recuerden que allá el matrimonio igualitario es legal, que allá no será más este. Y cuando fueron a España, lo primero que hicieron es estos dos fue a ver una marcha LGTB y llegaron con su bandera y lo confundieron como cónyuge. Ahora se entiende todo y por qué siempre triunfa la novela de Anthony. Gente, no los presionen, llegar a su momento donde gritarán: soy gay. Qué mierda.
Pero que cada uno es dueño de su culo. Puta madre. No mames. No mintió, pero re turbio. Gente, me estanqué, pueden creerlo. A ver, yo presiono esto. No pasa nada, ¿no? Solamente me da el mismo bloque. Vale, mismo bloque. Yo llego a presionar allá. Este de acá. Desaparece esto. Que a su vez hace que se desactive este portal y se prenda allá. ¿Requiero yo un portal allá? Lo que requiero en realidad es llevarme la luz de alguna manera al portal, a uno de los portales naranjas. Vale. A uno de los portales naranjas. Porque... Requiero yo llevarme uno de los portales naranjas porque necesito ponerlo luego para el portal azul de acá. Ahora, yo vengo por acá y no tengo un garajo. O sea, necesito llevar la luz ahí. Bueno, primero el cubo de cristal, llévatelo para el otro lado y cambia el portal naranja para hacerla. Pero hace un rato lo hice así. Algo, pero hace un rato le... A ver, según yo, hace un rato lo hice así. No sé qué, cuál mal yo hice. Entonces, espera, me voy a subir acá. A ver. Traemos. Pam. Acá. Vale, ahí. No, espérate. Dale, espérate. Este bloque no va acá, no de momento. Vamos a ponerlo acá. Esto lo vamos a tener que mover después. Según lo que me andan diciendo las malas lenguas. Vale. Ahora, este bloque tenemos que llevarlo para allá. Todavía no sé para qué, porque eso no estaba así, pero bueno. Ok, quitamos. A llevarlo. Momento. No, bueno, está bien. De alguna manera tengo que... Bueno, vamos a dejar esto un segundo. Dejamos acá. Regresamos. No, espera. Si regresamos. Portal. Portal. Bueno, acá. Portal, portal. Esto lo ponemos en el otro. Este va a ser el último, creo. Ya estoy quemado, ya. Estamos en el 15, ya. No sé cuánto hemos avanzado hoy día. No hay nada por hacer. No. Ok, hasta acá lo tengo. Yo cuando atravieso esto, se desactiva este portal. Que desactiva esto. Ok. Esto lo que hace... No, ¿eso qué hace? Esto lo que hace es que se active la luz. Digo, esto de aquí, entonces el puente me va a valer verga, realmente ya no lo voy a usar. Así que está bien, no hay problema. Después, una vez que pase también el... esto, ¿no? Sí. No veo manera de desactivar eso, gente. A ver. Si yo presiono esto, se desactiva lo que le digo, el puente, y ya tengo otro bloque. Ahora, allá enfrente está el portal naranja. Yo podría bajar con el portal azul acá. Voy. No sé lo que quiero ir. Ni siquiera sé si puedo regresar ahora.
A ver, para. Espera que ahora esto voy a poner allá. Vengo y lo regreso, ¿no? Vale. Ahora tengo ya el portal azul donde yo quiera, prácticamente con la luz, ¿no? Si lo pongo al piso ya está, creo. Puta, ahora sí por fin creo que ya está. Vale, ya está, huevón. A la mierda, esto me costó un montón ya. Quiero pensar que estoy cansado. Solamente dormí 500 horitas hoy, así que... respete. ¡Ta madre! ¡Un año, huevón! A la verga. Oye, el niño ni me habla, ese huevón se quedó dormido, bro. Vale, dejamos por acá.